El corazón de Tierra de Sabor palpita con fuerza este año en San Sebastián Gastronómica, un evento de referencia del sector culinario nacional e internacional que se celebra en la capital donostiarra del 8 al 11 de octubre. La consejera de Agricultura y Ganadería ha indicado que el objetivo es dar a conocer la amplia variedad de productos agroalimentarios de Castilla y León y su calidad a los visitantes, que son principalmente profesionales y prescriptores gastronómicos de primer nivel. Hemos querido que Tierra de Sabor y sus productos de máxima calidad, aquellas cuya categoría gourmet se está evaluando o ya está acreditada en este momento, estén presentes en este gran evento gastronómico, para que lo conozcan los grandes cocineros, los grandes sumilleres, todos aquellos que puedan ser prescriptores de nuestros productos, con el fin y el objetivo de que Tierra de Sabor se una a la más alta gastronomía, a los más altos productos de calidad en los mejores restaurantes. Para ello, la Junta de Castilla y León cuenta con un espacio expositivo donde se ofrecen degustaciones. Los productos amparados por el Corazón Amarillo estarán también presentes en diferentes actividades como demostraciones, conferencias y en la cena de gala que se celebra el primer día del certamen. Hemos conseguido que nuestros cocineros estrella Michelin estén prescribiendo en esta feria los productos de Castilla y León. Estamos hablando además de una representación territorial importante. Víctor Gutiérrez de Salamanca y su restaurante, Oscar Hernando con su restaurante Maracaibo en Segovia, Juanjo Pérez, Cocinandos en León, van a estar haciendo show cooking, presentando vinos, quesos, legumbres, Guijuelo, ibérico de Guijuelo, hortalizas y hortofrutícolas de Castilla y León a lo largo de estos 3 días. Según ha señalado Milagros Marcos, en poco más de año y medio se han incrementado más de un 25% el número de productos y de empresas asociadas a Tierra de Sabor. En estos momentos, la marca de garantía aglutina 956 empresas que representan al 28% de las industrias agroalimentarias de la comunidad, con más de 6.000 productos registrados.